Muy buenos días, mis hermanos y hermanas, en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo de Santa Rosa de Lima, aquí en San Fernando, California. Con un gusto y una alegría poder estar aquí una vez más. El día de ayer, por situaciones a lo mejor de reuniones que tuvimos todo el día, pues no pude venir a hacer las vitaminas para el alma. Yo creo que, bueno, estaba viendo un comentario de mi hermana Marlene de Acapulco, que dijo, muy ahora que estoy muy desnutrida. y bueno, yo creo que al final de cuentas, la oración, la meditación, las cosas que damos para nuestra alma, tiene que ser todos los días. Y no, a lo mejor yo creo que ciertamente a veces no podemos pasar un día sin comer. Hay gente que pasa días sin comer, sin lugar a dudas. En la pobreza, la miseria que se vive en algunos lugares del mundo, se vive esta miseria, porque no es pobreza, al final de cuentas es una miseria el saber que a lo mejor un día no tengan que comer. Y no lo digo de manera despectiva, porque yo creo que es una lástima que en un mundo donde tenemos muchos recursos, donde hay recursos que si se distribuyen bien, todos pudiéramos tener algo que comer. Yo creo que a veces sí requiere de decisiones que están fuera de nuestro alcance, porque pues son a veces los gobiernos, a veces son las personas que tienen, pues, que acumulan mayor número de recursos del mundo, que pocos a veces tienen todo y una inmensa mayoría tiene poco. Y yo creo que ahí es donde nosotros vemos el desbalance en la manera en la cual practicamos por nuestra vida. Pero yo creo que nosotros, a lo mejor hasta cierto punto, pues nos ha tocado en su mayoría, ¿verdad? Y hablo a lo mejor acerca de mí, no sé si a lo mejor estemos de acuerdo. En muchas ocasiones Dios no nos ha dejado, Dios siempre ha estado ahí, dispuesto a ayudarnos a buscarlo. No quiero decir a lo mejor, digo, porque esto de la, en cuestión del dolor, el sufrimiento, la pobreza o la miseria, siempre puede haber una gama de ideas, maneras en las cuales podemos verlo. ¿Será que a lo mejor Dios nos quiere más a nosotros que a los que viven en la miseria? Yo creo que no. A lo mejor Dios quisiera que todos estuviéramos de manera equitativa, o a lo mejor y pudiéramos ayudarnos unos a otros para salir adelante. Pienso que a lo mejor ahí es donde también entra una pequeña controversia, un pequeño debate, porque hay personas que a lo mejor y desean vivir así y no buscan, no luchan por salir adelante. Digo, lógicamente, les digo, esto es a lo mejor algo un poco de debate y un poco puede ser controversial, pero al final de cuentas yo creo, mis hermanos y hermanas, que si hay cierta injusticia en el mundo, la hay. Hay mucha injusticia que vivimos y que a veces vivimos las consecuencias, pero a veces de la injusticia yo creo que nace desde unas personas, ¿verdad? Pienso que a veces hasta nace de uno mismo. La injusticia puede venir hasta nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de hablar, nuestras decisiones que tomamos todos los días. ¿Dónde puede estar la justicia? La justicia aunada a la misericordia, como creemos en este Dios que es justo, pero es misericordioso. Yo creo que cómo poder balancear estas dos cosas en las cuales no solamente darle a cada quien lo que merece, pero también a veces poder tener esta capacidad misericordiosa de dar aún sin que lo merezcan. Este es un llamado, yo creo que pudiéramos vivir nosotros en nuestro día a día, de cómo poder ser justos, pero a la vez también ser misericordiosos. Este es un hermoso día, sin lugar a dudas, mayo 6 del 2020, aquí en el Valle de San Fernando, en California. Pues es un día caliente, prácticamente vamos a llegar a los 100 grados Fahrenheit, que yo creo que son como unos
28, 29 o no sé si 30 grados centígrados. Así que pues vamos a tener un día caliente. A la vez, yo sé que a algunas personas les gusta, a algunas personas les incomoda y pienso que pues a veces depende de la situación, ¿verdad? Si estamos en la playa y con este calor, pues agradable, ¿verdad? Pero estar trabajando a veces bajo el sol, pues es pesado. Pero no dejemos de agradecerle a Dios por el don de la vida, el don que nos da. Cuidémonos, protegémonos de las situaciones, del sol, si realmente estamos expuestos. Disfrutemos lo que podamos disfrutar, una buena sombra. Y así a lo mejor en esta situación que estamos viviendo también de la pandemia, poder a lo mejor también mirar esto como algo que el Señor nos está invitando a algo más. A veces entra la desconfianza, entra la duda, entra la desesperación. Y yo creo que ahí es donde debemos de tomar decisiones, de decisiones que sean correctas, que sean justas, decisiones que nos ayuden, que sean saludables. Yo creo que también es una buena palabra las decisiones que sean saludables para nosotros y para los demás. Bueno, pues vamos a tomar nuestra vitamina el día de hoy. Yo dije martes, ¿ah? El miércoles 6 de mayo. Miércoles 6 de mayo de la cuarta semana de Pascua. Todavía estamos en Pascua, todavía nos quedan algunas semanas más de Pascua hasta el día de Pentecostés, que este año creo que cae el 31 de mayo, la gran fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hacemos este himno. No busquéis entre los muertos a la vida. No lloréis entre las sombras a la luz. Cantad porque la muerte está vencida. Cantad que Dios es el Señor Jesús. No busquéis por las montañas ni los valles. No busquéis en las estrellas junto al sol. Buscadle por las plazas y las calles. En cada ser que vive está el Señor. No quedáis mirando al cielo o a las nubes, esperando un nuevo gran libertador. Mirad la luz que sale de las sombras, es fuerza salvadora del Señor. No te canses recorriendo tu camino, si la luz de nuestra Pascua no es tu luz. No sueñes vanamente tu destino, no hay vida si no está el Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Un hermoso himno que yo creo que a lo mejor para resumir esta Pascua está muy propio. Me encanta la manera en la cual lo maneja. Primero dice, no busquen entre los muertos a la vida con B mayúscula, que en este caso, pues es el Señor. Él es la vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Dice, no lloren entre las sombras a la luz. Jesús, que también dijo, yo soy la luz. Canten porque la muerte está vencida. Canten que Dios es el Señor Jesús. Qué manera tan hermosa de ponerlo, ¿eh? A lo mejor buscar entre los muertos a la vida, buscar entre las sombras a la luz, y cantad porque Dios tiene un nombre que se llama Jesús, que es el Señor Jesús. Y dice, no busquéis por las montañas ni los valles, no busquen en las estrellas junto al sol, búsquenlo por las plazas y las calles, en cada ser que vive está el Señor.
esta manera de a lo mejor de ver a Dios en todas partes. Dios que habita, Dios que se mueve, Dios que está siempre presente. Él es el omnipresente, que significa que está presente en todos los lugares. No que todas las cosas son dioses, sino que Él está, los rasgos de su presencia está en medio de todas las cosas creadas. Dicen, todo lo que vive está el Señor. Y dice, no miren al cielo y a las nubes esperando un nuevo gran libertador, porque la luz sale de las sombras, que es fuerza salvadora del Señor. En este caso, la luz que surge por la resurrección es el gran liberador, el único liberador, que es Jesús. Bueno, dice, al final dice, no sueñes vanamente tu destino, no hay vida si no está el Señor Jesús. No hay vida si no está el Señor Jesús. Si no está el Señor, no va a haber vida. Necesitamos del Señor para tener vida y vida en abundancia, así como Él lo dijo en el Evangelio del domingo pasado. Hacemos el Salmo 107. Dios mío, mi corazón está firme. Para ti cantaré y tocaré, gloria mía. Despertad, cítara y arpa, despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria, para que se salven tus predilectos, que tu mano salvadora nos responda. Dios habló en su santuario, triunfante ocuparé Siquén, parcelaré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío Manasés, Efraín es yelmo de mi cabeza, Judá es mi cetro, Moab una jofaina para lavarme, sobre Edom echo mi sandalia, sobre Filistea canto victoria. Pero, ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas, auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil, que con Dios hacemos proezas, Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este salmo inicia, Dios mío, mi corazón está firme. En medio de las tempestades necesitamos poner firme nuestro corazón, no hacerlo duro, duro porque a lo mejor la dureza de corazón es algo negativo, pero hacerlo firme, hacerlo estable, hacerlo sólido, yo creo que eso nos ayuda, porque dice, para ti cantaré y tocaré, gloria mía, despertar, le doy gracias ante todos los pueblos, pero empieza alabando al Señor, y de ahí empieza a decir, como a dudar, porque dice, pero ¿quién me guiará a la plaza fuerte? ¿Quién me conducirá a Edom? Si tú, oh Dios, nos has rechazado y ya no sales con nuestras tropas. Ahí yo creo que es donde nosotros tenemos que, ¿no?, cuando sentimos estos momentos como abandonados, como rechazados por Dios, cuando sentimos que estamos solos en la lucha, en la guerra, porque yo creo que ya en esos momentos, y por eso dice, nos has rechazado y ya no sales con nuestras tropas, es como si te mandaran a la guerra y al final nomás estás tú sola, no hay nadie más que esté luchando contigo. ¿Es feo? Pues yo creo, pues es prácticamente, es como que vas a ir a luchar para nomás para que te maten, ¿verdad? Pero sabes que si está una tropa contigo, está todo un batallón, pues bueno, vas a poder vencer, ¿verdad? Y por eso yo creo que ya en esos momentos, y ahí es donde nosotros tenemos que tener el corazón firme en el Señor. Y
cierra, digo, pareciera como que, y siempre los salmos son en esta doble funcionalidad. Son alabanzas, son súplicas, ya también, y también son formas de agradecimiento, ¿verdad? Y dice, al final cierra este salmo diciendo, con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Con Dios haremos proezas. Él pisoteará a nuestros enemigos. Y yo creo que en este sentido de que Dios va a actuar, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros. Y bueno, aquí más dice, nosotros con Dios haremos proezas. Por nosotros mismos podemos hacer algo, pero yo creo que con Dios haremos grandes cosas, proezas. La palabra proezas, eso significa como cosas maravillosas, como cosas grandes. Y al final, Él pisoteará a nuestros enemigos, que yo creo que es una de las cosas que a lo mejor ante los enemigos de nuestras almas, que es el mundo, es la carne y es el pecado, perdón, es el demonio, ¿ah? El mundo, la carne y el demonio, ¿ah? Que son los tres enemigos del alma. Al final, confiemos que Dios va a pisotear a estos enemigos, ¿ah? Que puede venir de diferentes maneras, ¿ah? Te digo, cuando hablamos del mundo, no hablamos de la creación, que es hermosa. Dios la creó, pero a veces esta maldad en el mundo, en la sociedad, que a veces nos dejamos nosotros llevar, o a veces los instintos, los afectos desordenados, que es la carne, las inclinaciones a hacer el mal, a sentir odio, a sentir resentimiento, a sentir celos, a sentir envidias, a sentir un orgullo, en el sentido negativo, la avaricia, la pereza, la lujuria, la ira. Yo creo que este enemigo que es nuestra propia carne, porque pues viene desde adentro. Y el demonio que puede influenciar nuestra vida y puede hacernos caer en diferentes situaciones no propias. Así que pidamos al Señor, así confiando en este Dios, que Él hará proezas con nosotros. Y Él pisoteará a nuestros enemigos. Hacemos la lectura del día de hoy. De la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo del 8 al 11. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Porque su morir fue morir para el pecado de una vez para siempre. Y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta última frase, esta lectura la hemos escuchado el miércoles pasado y el miércoles antepasado y el miércoles antepasado. Ya han sido, esta es la cuarta vez que escuchamos esta lectura. Pero esta manera en la que cierra ese. Lo mismo, considérense ustedes muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. El poder nosotros considerarnos, creerlo, vivirlo, aceptarlo, que necesitamos morir al pecado, va a ser una lucha de toda la vida, ¿eh? Porque yo creo que estos enemigos del alma, pues van a querer siempre hacernos caer en el pecado. Pero el ser consciente, el considerarnos, el vernos libres del pecado, muertos al pecado, yo creo que eso nos ayuda a decir, bueno, yo estoy muerto para el pecado, ¿por qué sigo pecando? Al menos de vez en cuando hagámonos esta consideración, ¿verdad? De saber que estamos muertos al pecado, que no tenemos que vivir ya para el pecado. Pero sí tenemos que estar vivos para Dios en Cristo Jesús. También el considerarnos vivos para Dios en Cristo Jesús. Como decir, bueno, yo estoy vivo, yo estoy viva, yo estoy vivo para Dios en Cristo Jesús.
¿Por qué me dejo morir? ¿Por qué me dejo tumbar? ¿Por qué me dejo a veces que me sienta aplastado, aplastada? Si yo vivo para Dios en Cristo Jesús. Respondemos a la lectura con esta antífona. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro, aleluya, aleluya. Hacemos el cántico de Zacarías. Yo he venido al mundo como luz, dice el Señor, así que el que cree en mí no quedará en tinieblas, aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libre ya de nuestros enemigos, lo sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo he venido al mundo como luz, dice el Señor, así que el que cree en mí no quedará en tinieblas. Aleluya. Hacemos nuestras preces. Por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios e incorporados a la iglesia. Podemos rezar de una manera nueva y por eso decimos: Padre, en ti está la fuente de la vida. Te pedimos por todos los que durante esta Pascua reciben el don del bautismo, que su vida refleje la dignidad de los hijos de Dios que les es conferida. Padre, en ti está la fuente de la vida. Por todos los que viven asediados por el mal, haz que encuentren manos amigas que los ayuden y puedan vivir en paz. Padre, en ti está la fuente de la vida. Te pedimos por los niños y los jóvenes, para que encuentren educadores que los encaminen por las vías de la verdad y del amor. Padre, en ti está la fuente de la vida. Por todos los que invocan a Dios en su dolor y piensan que no les escucha, haz que encuentren alivio en Jesús y no pierdan la esperanza. Padre, en ti está la fuente de la vida. Pues seguimos pidiendo, y yo creo que el Señor Jesús nos ha pedido orar sin cesar. Seguimos pidiendo por el fin de esta pandemia, por el fin de esta situación que está generando. Yo creo que es lo más doloroso. Que el Señor nos ayude a poder salir de todas estas situaciones que vivimos, que podamos nosotros tener un corazón firme, que podamos hacer y tomar medidas que correspondan, que podamos seguir orando, seguir esforzándonos en la oración para que juntos como mundo podamos transformar estas realidades. Roguemos al Señor. Padre, en ti está la fuente de la vida. Pedimos, pues, por los enfermos, por aquellos que han sido afectados, por aquellas personas que, pues, padecen otras enfermedades, que el Señor les ayude y los alivie, les conceda fortaleza, roguemos al Señor. Padre, en ti está la fuente de la vida. Pues pedimos por aquellos que a lo mejor en este día están cumpliendo años, que el Señor les bendiga, que el Señor les conceda plenitud y vida en abundancia, les conceda más fe, roguemos al Señor. Padre, en ti está la fuente de la vida. Pues pedimos también por
por las familias especialmente que están pasando momentos difíciles de manera económica, las familias que están luchando día con día para tener el pan de cada día, las familias que están pasando momentos difíciles de manera, pues, de comunicarse, manera de entenderse, la manera de vivir en paz. Que el Señor les conceda la gracia, les conceda su luz para encontrar soluciones que les ayuden en estas necesidades. Roguemos al Señor. Padre, en ti está la fuente de la vida. Pues ahora en silencio ofrezcan ustedes y yo voy a ofrecer mis propias necesidades. Pues por esas necesidades roguemos al Señor. Padre, en ti está la fuente de la vida. Pues unidos como familia y uniendo nuestras fuerzas, uniendo nuestros corazones, pongámonos delante de Dios, que es nuestro Padre amoroso, con esta oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios nuestro, vida de los creyentes, gloria de los humildes, felicidad de los justos, escucha benigno nuestras súplicas, para que quienes tienen sed de las promesas de tu generosidad se vean siempre colmados de la plenitud de tus bienes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El día de hoy quiero compartirles esta hermosa historia que nos habla de la oración y la confianza. En nuestra vida yo creo que lo que hagamos por Dios, y digo, no es porque Dios necesite, porque Él con nosotros y nosotros sigue siendo Dios, ¿verdad? No es que si le oramos más, Dios va a ser más Dios. Si oramos más, nosotros vamos a ser más personas, más cristianos, más personas buenas. Vamos a ser mejores personas. Pero Dios, pues ya es Dios. Dios no puede ser más Dios, ¿verdad? Entonces, y yo creo que en esta confianza de hacer por Dios, hasta cierto punto, el ofrecer nuestras oraciones, es algo que Dios lo ve con agrado y pues nos responde, nos ayuda, nos acompaña. En esta confianza yo creo que a veces la oración lógicamente que requiere la fe, requiere el amor y requiere la esperanza, las tres virtudes teologales. Y por eso en la oración tenemos que perseverar. Porque aun aunque no veamos cosas, aun aunque no sintamos cosas, aun aunque pareciera que pensáramos y sintiéramos que Dios no hace nada, Dios está actuando. Escuchemos esta historia que a lo mejor y nos puede ayudar a nosotros a seguir perseverando en la oración, seguir perseverando en la fe. La historia se llama Reportándose. Una vez un sacerdote estaba dando un recorrido por la iglesia al mediodía.
al pasar por el altar decidió quedarse cerca para ver quién había venido a rezar. En ese momento se abrió la puerta. El sacerdote frunció el entrecejo al ver a un hombre acercándose por el pasillo. El hombre estaba sin afeitarse desde hace varios días. Vestía una camisa rasgada, tenía el abrigo gastado cuyos bordes se habían empezado a deshilachar, perdón. El hombre se arrodilló, inclinó la cabeza, luego se levantó y se fue. Durante los siguientes días, el mismo hombre, siempre al mediodía, estaba en la iglesia cargando una maleta. Se arrodillaba brevemente y luego volvía a salir. El sacerdote, un poco temeroso, empezó a sospechar que se tratase de un ladrón, por lo que un día se puso en la puerta de la iglesia y cuando el hombre se disponía a salir le preguntó, ¿qué haces aquí? El hombre dijo que trabajaba cerca y tenía media hora libre para el almuerzo y aprovechaba ese momento para rezar. Solo me quedo unos instantes, ¿sabe? Porque la fábrica queda un poco lejos, así que solo me arrodillo y digo, Señor, solo vine nuevamente para contarte cuán feliz me haces cuando me liberas de mis pecados. No sé muy bien rezar, pero pienso en ti todos los días. Así que, Jesús, este Jim reportándose. El padre, sintiéndose un tonto, le dijo a Jim que estaba bien, que era bienvenido a la iglesia cuando quisiera. El sacerdote se arrodilló ante el altar, sintió derretirse su corazón con el gran calor del amor y encontró a Jesús. Mientras lágrimas corrían por sus mejillas, en su corazón repetía la plegaria de Jim. Solo vine para decirte, Señor, cuán feliz fui desde que te encontré a través de mis semejantes y me liberaste de mis pecados. No sé muy bien cómo rezar, pero pienso en ti todos los días. Así que Jesús, soy yo reportándome. Cierto día el sacerdote notó que el viejo Jim no había venido. Los días siguieron pasando sin que Jim volviese a rezar. Continuaba ausente, por lo que el padre comenzó a preocuparse, hasta que un día fue a la fábrica a preguntar por él. Ahí le dijeron que él estaba enfermo, que pese a que los médicos estaban muy preocupados por su estado, todavía creían que tenía una oportunidad de sobrevivir. La semana que Jim estuvo en el hospital trajo muchos cambios. Él sonreía todo el tiempo y su alegría era contagiosa. La enfermera en turno no podía entender por qué Jim estaba tan feliz, ya que nunca había recibido ni flores, ni tarjetas, ni visitas. El sacerdote se acercó al lecho de Jim con la enfermera y le dijo mientras Jim escuchaba, ningún amigo ha venido a visitarlo. Él no tiene a quién recurrir. Sorprendido, el viejo Jim dijo con una sonrisa, la enfermera está equivocada, pues ella no puede saber que todos los días, desde que llegué aquí, a mediodía, un querido amigo viene, se sienta aquí en la cama, me toma de las manos, se inclina sobre mí y me dice, solo vine para decirte, Jim, cuán feliz fui desde que encontré tu amistad y te liberé de tus pecados. Siempre me gustó oír tus plegarias. Pienso en ti cada día. Así que, Jim, este es Jesús reportándose. Postdata. Ahora, cada día, no podemos perder la oportunidad de decirle a Jesús
Aquí estoy reportándome. Esta historia de Jim con Jesús, el ir y hacer una breve oración en la cual se contiene pues lo necesario, pero el saber a lo mejor en esta oración, el poder decirle a Jesús cuán feliz soy desde que te encontré y me liberaste de mis pecados, el decirle a lo mejor, porque algunos, digo, para algunas personas es fácil rezar, es fácil orar, para otros a lo mejor es más difícil, y más si es una oración espontánea, pero el poder decir, bueno, no sé muy bien rezar, pero pienso en ti todos los días. Así que Jesús, este soy yo reportándome. Que pudiéramos tener esta capacidad de confianza y de perseverancia en la oración. A veces yo creo que la oración no requiere que sea a lo mejor 4 o 5 horas al día. A lo mejor pueden ser 15 minutos, puede ser media hora. Lo ideal sería 1 hora, lógicamente, pero yo creo que a veces por las ocupaciones, por las cosas, pero darle este lugar especial a Dios. Y les digo, y no es para que Dios sea más Dios, porque Dios ya es, pero es para que nosotros podamos crecer en esta alegría, en esta paz, porque fruto de la oración es la paz, fruto de la oración es la alegría. Así que el poder tener esta confianza, esta perseverancia en la oración, reconocer quiénes somos, el ser agradecidos con Dios, el pedirle perdón por nuestros pecados y el decirle que pues pensamos en Él todo el día, porque yo creo que nuestra vida debería ser de que todo el día estemos pensando en Dios. A lo mejor no que dejemos de pensar en otras cosas, pero si estoy pensando en algo y meto a Dios ahí, a lo mejor puedo pensar de una manera diferente. Y por eso yo creo que esta oración que a lo mejor Jim y el sacerdote aprendió a hacerla, nosotros podamos también ir a reportarnos con Dios en cada momento, cada instante. A lo mejor ahorita las iglesias están cerradas, pero pienso que a lo mejor igual, si alguien tiene la posibilidad de pasar por la puerta de la iglesia y decir, bueno, aquí soy yo, Víctor, reportándome Jesús. Te agradezco por todo lo que has hecho, por lo feliz que me has hecho. Perdona mis pecados. Te agradezco por perdonar mis pecados. Y pienso en ti todos los días. Que ojalá que tengamos esta capacidad. O en nuestra casa, si tenemos un altar, un lugarcito, en las mañanas poder reportarnos con Dios. En la noche también poder decirle, te agradezco por este día. Te amo, pienso en ti y me estoy reportando en esta noche. Acompáñame en esta noche. Y así poder vivir en nuestra vida donde Dios sea el centro de nuestro corazón, sea el centro de nuestras vidas y que podamos reportarnos con Él en cada instante y en cada momento. Que el Señor los acompañe siempre. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues el Señor ha estado del sepulcro, aleluya, aleluya. El Señor vive.